que tenía 7 añitos, a mí me gustaba la música. Ya llegué a joven, pues dejé esas ganas de la música y ya donde me metí a la agricultura. Pero siempre yo hacía música. Yo tengo mi esposa, mi hija también. A los 15 años comencé a trabajar con el café. Hasta estos momentos que ya llevo 50 años, me gusta coger café con mi familia, con trabajadores. Me gusta sacar buen café. Una voz en mi pecho que no me... Yo conocí el programa Madrid porque la gente en esta vereda ya habían tenido una experiencia antes. Entonces fue donde me comentaron de que era un programa bueno, que ayudaba mucho al agro, al campesino. Ahí fue donde yo me animaron para ingresar al grupo. Para mí, excelente programa, porque ahí fue donde ya me llegó abono, asistencia técnica, estoy en proceso por la escritura. Esas son cosas que uno jamás las haya tenido. Me siento encantado con el programa y sigo trabajando con el programa. Pues con eso ya he venido mejorando la finca, ya con mi finca abonada y a producir más café. El café es un café de calidad porque es ya grueso, ya es un café muy bonito. Entonces esto ya da mucho ánimo para el hogar. El amor que yo por ti sentía. Pues la meta mía ha sido trabajar con café. Como el café es algo lícito, me quedo con el café. He logrado que mi finca se restableciera mejor. Yo como caficultor invitaría a todas las familias colombianas a sembrar café, porque ya lo ilícito ya no vale nada. Yo le doy mil gracias a Mercicor, a Caficauca, al programa Madrid, que sí se han hecho ver con muchas cosas buenas para nosotros campesinos. Sigo invitando a la gente que siga en el programa, llevándolo bien, trabajando con ánimo, que es muy bueno. Lo que más luchar todo.